Venim de lluny, veus de la cultura popular. Entrevista a Dolores Juliano Corregido. Barcelona, 30 de juliol de 2021. La Dolores en rep a casa seva, en una sala lluminosa, plena de prestatgeries amb llibres i objectes variats. Ens ensenya el seu llibre Tomar la palabra, mujeres, discursos i silencios. La Dolores s'asseu en una butaca enmig de la sala. Podríem començar presentant-se i parlant de la seva infància i joventut i aquí enllaçant ja. amb l'Avinguda Barcelona. Yo soy Dolores Juliano, nacido en Argentina, pero hace desde el 77 que vivo aquí en Cataluña, con lo cual prácticamente va por mitades el tiempo que he estado en una parte y en otra. Porque tengo ahora 88 años, así que ando por las mitades. Nací en la provincia de Buenos Aires, no en la ciudad de Buenos Aires, sino 500 kilómetros más al sur, sobre el Atlántico, en una ciudad pequeña, más o menos de habitantes tiene como Tarragona, pero quiero decir en ese término medio de ciudades bastante pequeña. Y estudié como correspondía a las mujeres de mi generación magisterio, que era, mientras no se demostrara lo contrario, las mujeres lo que estudiaban era o enfermería o magisterio, eran las tareas femeninas. Con la diferencia que en mi caso el magisterio no es solamente algo que me venía asignado, sino que es algo que me gusta profundamente. Me gusta profundamente porque implica una interacción con las nuevas generaciones, implica la necesidad de mantenerse actualizado, el diálogo, tener en cuenta la respuesta de los otros. Es, digamos, como un trabajo de campo antes de la antropología. De todas maneras, dentro de mi carrera, digamos, pedagógica, trabajé con niños con dificultades de aprendizaje, fui directora de una escuela que entonces lo organizamos para que pudiera ser de internado, porque claro, de estas escuelas para niños con problemas de aprendizaje no había en todas partes. Y si tenían que ir a la ciudad, que era un poco más grande que las áreas rurales, tenían que dormir en alguna parte. Entonces tenían la escuela diferenciada allí. Después, por oposiciones, me presenté, fui inspectora. Y luego, con una elección que ya no era tan técnica, sino que era política, fui también directora de enseñanza media en toda la provincia de Buenos Aires, que coincidiendo con un gobierno, digamos, que era de la provincia, que era progresista también, que era del Videgain, y que terminó cuando quitaron el gobierno progresista, que en Argentina pasa muy fácilmente en uno de los golpes militares. Pero quiero decir que tenía toda una carrera docente. Cuando por motivos de mi trabajo nos fuimos a vivir todo el grupo familiar a Mar del Plata, antes de haber alquilado un piso ya me había anotado en la universidad porque había visto que hacían antropología y me interesaba hacerlo. Entonces, del 70 al 75 al 76 hice la carrera de antropología, que era muy divertido porque, claro, los estudiantes que estudiaban conmigo, chicos y chicas, eran mucho más jovencitos, eran los que salían del bachillerato, y aquello no sabía qué hacía allí lo que a sus ojos era una ancianita, pero bueno, enseguida nos hicimos amigos y lo pasamos también muy bien. Eso es, digamos, la buena época. Cuando se produce el golpe de Estado militar,
mis hijos, que eran, claro, jóvenes y que también estaban estudiando, habían sido detenidos, habían sido torturados, habían estado desaparecidos, pero no era el momento todavía que hacían desaparecer la gente. Era un momento que lo que hacían era, al cabo de un tiempo, ponerlos en cárceles o soltar. Entonces, cuando conseguimos, con recursos de habeas corpus y todo aquel tipo de cosas, la libertad de uno de los chicos y a mi hija también, la soltaron, entonces nos vinimos en tandas, pero a través del 77 toda la familia emigramos para aquí por motivos evidentes de seguridad, y fue una cosa prudente porque la represión se incrementó todavía más en los años siguientes y cada vez eran más difíciles, los asesinatos eran la orden del día, mataron realmente a muchos compañeros. De hecho, cuando se hizo el primer congreso de antropología en Mar del Plata, dedicaron una sesión entera a ir pasando por una pantalla las fotos de los estudiantes de la universidad y profesores que habían sido muertos, asesinados, desaparecidos, y era mucho rato, y era solamente pasando la imagen con el nombre y la fecha de la cual habían desaparecido. Quiero decir que fue toda una cosa muy, muy, muy dura, que, en lo cual dejé también la salud, porque vine enferma, tuve, bueno, es decir, con todos los inconvenientes que se pueden tener al respecto. Y aquí esperaba una vida nueva. Aquí el ambiente, que era al contrario un ambiente más bien eufórico, había muerto Franco, parecía que la transición iba a llevar a un cambio en la sociedad importante, cosas tales como la legitimación del Partido Comunista y todo aquello. Pensaban que estábamos en un camino hacia quién sabe qué cambios sociales, que después no se dieron. Pero además de eso, era la oportunidad de retomar mi trabajo en la universidad en un momento oportuno, porque durante el franquismo aquí no había ciencias sociales, ni sociología, ni antropología, ni incluso psicología se organizan como carreras universitarias después. Mientras tanto eran asignaturas que se daban en distintas carreras, quiere decir que había gente que estaba haciéndolo, pero no existían departamentos, no existía licenciatura. Entonces, con ese motivo, abrieron concursos para profesorado y entré como profesora. Claro, traía un diploma con todos los sellitos. ¿Se convalidó? Sí, me lo convalidaron. Me lo convalidaron como licenciatura en Historia de América. No era lo mismo, pero permitía trabajar. Y desde entonces, hasta mi jubilación en el año 2000, estuve trabajando allí. Bien, con mucho gusto de mi parte. Yo todavía de tanto en tanto y en cualquier parte me encuentro señores y señoras que han sido mis alumnos y que en algunos casos me dicen: yo ahora ya me he jubilado, porque claro, a su vez han pasado 20 años más. Pero ha sido una experiencia muy, muy positiva para mí en todos los aspectos, es decir, una posibilidad de volver a vivir y en las condiciones en que uno quiere, porque igual podría haber sido en condiciones muy distintas. ¿Por qué veniu a Barcelona? Quan veniu a Barcelona, ¿qué es lo que os motiva venir cap aquí y no cap a un altre lloc? Bueno, a ver, varias cuestiones. Una de tipo familiar. Barcelona era
la tierra donde había nacido mi compañero, el padre de mis hijos. Él había nacido aquí en Barcelona, de madre valenciana, de padre castellano, pero había nacido él aquí. Y quería mucho a Cataluña y era muy, muy catalanista. Y a mí me pareció una ciudad maravillosa en términos de la belleza de Cataluña, de la situación, el hecho de tener mar y montaña, que tenía todos los encantos que se podía tener. Y si bien algún tiempo estuvimos viviendo en Castelldefels por una cuestión económica, porque donde estaban más las viviendas a precio más asequible, pero apenas pudimos, volvimos a Barcelona. Primero habíamos vivido en el barrio de la Sagrada Familia. Vivimos y por una cuestión de amistad previa con Verena Stolke y con Lourdes Venería, conseguí este piso, porque era la propiedad era de las tres, son mis vecinas de Rellano, y desde entonces estoy aquí. Eso en términos del establecimiento en Barcelona y el porqué. Llavors, de la situació que veniu d'Argentina, quan arribeu aquí, què trobeu? Quina societat? Era un panorama absolutamente distinto, tanto que a veces me daban ganas cuando veía a los chicos, pues, y a las chicas con sus tenderetes vendiendo banderas, insignias, todo aquello. Sin tener cuidado que pueden cambiar las cosas y que las cosas se pueden poner difíciles, porque era la experiencia que uno traía. Afortunadamente esto no fue así. Y yo quisiera señalar algunas cosas aquí al respecto. Yo estudié catalán cuando vine, ya leía catalán y conocía el catalán desde por las canciones de Serrat hasta por los libros de Pedrolo. Quiero decir que lo entendía, pero no lo hablaba. No tengo ninguna facilidad para los idiomas, con lo cual para mí era realmente, y continúa siendo, difícil el tema de pronunciar bien. Entonces, una cosa es que uno lo use en expresiones pequeñas. Yo, por ejemplo, el WhatsApp que tengo con los hijos es en catalán. Quiero decir que siempre que puedo lo aplico. Pero, por ejemplo, para dar las clases, yo les decía a los alumnos, les decía que si ellos querían podíamos intentarlo en catalán, pero que a mí me costaba más esfuerzo. Me decían que ni soñar, que ellos entendían igual de bien el castellano y que ya que se las diera en castellano. Y nunca tuve inconveniente ni con ellos ni con la universidad, que yo creo que en la actualidad exigen un bilingüismo mejor que el mío en la universidad. Pero también es porque, mientras tanto, hay un montón de años de escuela catalana, que tampoco en aquel momento no lo había. Pero quiero decir que mi conocimiento del catalán es de manera tal que si me dicen de un libro o de un programa o una película, si era en catalán o en castellano, que yo he visto, no me he enterado, no lo registro como un dato porque no es una dificultad, porque es lo mismo que sea en catalán, que sea en castellano desde el punto de vista de la comprensión. Pero no, mi uso académico del catalán es muy limitado. Això venia una mica amb el que es troba aquí. Que dèiem, quan arriba aquí, que ve al carrer, a la universitat, tarda uns anys encara entrar, no? No, perquè jo en el mismo año yo me presenté en las oposiciones. Yo llegué en febrero y me presenté a oposiciones en septiembre. Quiero decir que... El mateix any. Sí, que fue muy pronto. Así va a ser rápida la incorporación al ámbito. Entonces, a mí me gustaría quizás entonces
profundizar en otro aspecto, que el otro aspecto es lo de por qué antropología y qué tiene que ver con la cultura popular. La antropología me gustaba por esto que he señalado antes, que implica un diálogo, implica técnicas de trabajo de campo, de observar, herramientas para observar y aprender de la realidad. Yo lo primero que hice en mi tesis la hice sobre áreas rurales catalanas. El objetivo de la tesis era hacer, de alguna manera, la comparación entre el desarrollo de dos zonas que a finales del siglo XIX tenían una población más o menos semejante, que era Barberá de la Conca y San Feliu de Codinas, y que después en San Feliu de Codinas había tenido un desarrollo industrial importante con la industria textil, mientras que Barberá había quedado como agrícola. Bueno, no me voy a poner a contar la tesis porque... Pero entonces esto me gustó mucho, me sirvió un poco para entender cómo iban las cosas, cómo iban las reivindicaciones, es decir, cómo se generaba la gente. Y una cuestión que me interesó mucho desde aquella época, que es el asunto del el trabajo social, el asociacionismo, el hecho de que la gente dedicara tiempo y esfuerzo a cosas no directamente relacionadas con logros económicos, cosa que en Argentina era más difícil de encontrar. En Argentina, como tierra así de migración, muy influenciada por, además por el modelo de Estados Unidos y aquello, se considera normalmente que la gente se mueve para obtener resultados económicos, cosa que es una idea, que no es que la gente lo haga en realidad, porque en realidad la gente allí, como en todas partes, hace su trabajo lo mejor que pueda y trata de llevarse lo mejor que puede con el resto de la gente, me refiero, pero estoy hablando de los imaginarios. Pero dentro del imaginario, y esto, ¿qué gana uno con eso? Y en cambio aquí esto no se planteaba. Entonces, yo me interesaba, y esto es lo que he trabajado siempre, aunque aparentemente tengo una trayectoria de trabajo de investigación muy caótica, porque he trabajado con los mapuches, he trabajado con los saharauis, he hecho un poco de trabajo en Nicaragua, me dice, bueno, pero ¿qué? ¿Haciendo turismo antropológico? No, es decir, lo que me interesaba en cada uno de los casos era las voces disidentes, las reivindicaciones, qué es lo que la gente reivindicaba, a partir de qué objetivo se movía y cómo, qué idea tenían de la pertenencia al grupo o no. Entonces, por este camino uno llega fácilmente al estudio de cultura popular. Porque en la década de los 70 hablábamos poco de cultura popular, y hablábamos, decíamos, subculturas, en el sentido de que no era la cultura que se reconocía, pero la palabra subcultura parecía implicar un estatus inferior, cuando realmente lo que queríamos estudiar era un recorte espacial diferente, es decir. Pero entonces la palabra cultura popular permitía acercarse mejor al concepto sin malos entendidos. Y esto de la cultura popular, o hablar, que es lo mismo, de los sectores que no tienen acceso al discurso oficial, que no tienen acceso a los medios económicos, sociales, la comunicación en la gran prensa, todo aquello que es la estructura social del poder y de los medios de comunicación, esto es lo que he estudiado en todas las partes y en todos los casos. Y esto me ha llevado a centrar una gran parte de la investigación en los estudios de género.
porque independientemente de la clase social en la que hayamos nacido o de el país, el rótulo que tengamos, es decir, qué es lo que tienes en tu documento de identidad, todos estos recortes, cuando nacemos se nos asigna automáticamente a una categoría o a otra. Y digo se nos asigna y no se nos reconoce, porque no es que esto sea lo único posible. De hecho, en el caso del género hay un continuo, es decir, hay un sexo cromosómico XY o XX, pero ¿qué pasa con el que es solamente X? ¿O qué pasa con XYY? ¿O qué pasa con XXX? ¿Qué hay? ¿Tienen manifestaciones físicas diferentes? Después vamos a ver si eso se relaciona o no con algún tipo de conducta. Después está el asunto hormonal. Hay muchas personas que tienen una sexualidad ambigua hasta determinada edad y luego con la adolescencia comienzan a desarrollar características físicas de género o de otro. Un día después de haber dado una charla sobre este tema, se me acercó un chico muy buen mozo, muy alto, con una gran barba muy poblada, pero corpulento y musculado, y me dice, tú sabes que yo hasta los 8 años, o a los 10 años, era niña. ¿Por qué? Porque tenía el aparato genital masculino, pero lo tenía interno, no lo había bajado. Y entonces cuando empieza con las hormonas, con la adolescencia, empieza a salir pelo por todas partes. Me refiero que no es tan claro que una persona sea un chico o una chica, que hay muchos intermedios, hay quienes proponen que se podrían hacer hasta 7 categorías en intermedias entre el hombre, hombre y la mujer, mujer. Y ninguna de esas categorías serían patológicas, serían sencillamente normales y naturales. Y además de eso, después están las opciones sexuales, que el hecho de tener cuerpo, nacer hombre o de nacer mujer, no quiere decir que forzosamente se sienta uno atraído por la persona del género opuesto, puede sentirse atraído por esta o por la del propio. Entonces, todo eso hace que todo esto sea muy, muy complicado. En términos entonces de la expresión de todos estos conflictos y estas diferencias, hace que los sectores que no son reconocidos o que son reconocidos en categorías menos valoradas, como por ejemplo las mujeres con respecto a los hombres, desarrollen un montón de estrategias de supervivencia que son trazos culturales en la medida en que no son genéticos ni hereditarios, sino que se desarrollan con la relación de unas personas con otras y que permiten de alguna manera la convivencia o disimulan el conflicto. No sé si queda más o menos claro lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, las mujeres tienen un sexolecto, es decir, un dialecto relacionado con el sexo, que está lleno de pequeños acuerdos. Por ejemplo, las mujeres usan frecuentemente un lenguaje interrogativo en lugar de aseverativo. Aquello, ¿no crees tú? ¿No te parece que? Mientras que los hombres tienden más a firmar un lenguaje aseverativo. Esto es así o esto es de la otra manera. E incluso utilizan una estrategia que utilizan solo las mujeres, que los hombres no utilizan casi nunca, que es
poner lo que ellas quieren decir en la boca del otro. ¿No crees tú que... ¿Tú no dirías que esto pasó de tal manera? El otro, de momento, no había dicho nada, pero quiero decir, es toda una estrategia como de comunicación. Entonces, yo he trabajado fundamentalmente con esos temas, los mensajes ocultos, las estrategias que permiten reivindicación hasta un cierto punto, pero que en otro cierto punto tratan de evitar conflicto. Y esto lo he trabajado de la forma más extensa en relación con los relatos orales, todo el trabajo con los cuentos de hadas, que desde mi punto de vista es un tema fascinante. Cuando empecé a trabajar con este tema, mis amigas dentro del feminismo decían: pero si los cuentos de hadas son de un machismo, porque lo único que hacen las protagonistas es esperar que venga un príncipe y la salve. Espera un poquito. Bajamos por parte. Por empezar, si nosotros comparamos la literatura escrita con los cuentos de hadas, ¿dónde hay más protagonismo femenino? La inmensa mayoría de los cuentos de hadas tienen un protagonismo: la Bella Durmiente, la Cenicienta, Blancanieves, Caperucita, es decir, los que queramos. Hay mucho protagonismo femenino. Y esas mujeres hacen un montón de cosas y son activas, toman decisiones. Es evidente que, por ejemplo, en la Cenicienta, el príncipe parece un príncipe de verdad, parece tontito. Ni siquiera es capaz de reconocer a su bien amada si no es que le entra el zapato. Pero bueno, que fuera y mirara las caras, no tenía por qué. Cuestiones de este, detalles de este, hacen pensar que el mensaje no es tan lineal y que, por otra parte, en muchos casos, incluso cuando hay personajes masculinos en los cuentos, estos personajes masculinos tienen actividades tradicionalmente femeninas: el sastrecillo valiente, el cocinero del rey, el gato con botas. Hacen todos cosas que normalmente hacen las mujeres, pero las hacen ellos. Y las cosas pueden terminar siendo cosas tales como sastrecillo valiente, matar gigantes y todo aquello. Pero mata gigantes no utilizando la fuerza, que es un recurso de dominio importante, aquello, el modelo del guerrero, sino utilizando la astucia, que está muy mal visto, porque aquello, las mujeres son astutas y manipuladoras. Bueno, las mujeres tienen menos fuerza y están en peor posición social. Si quieren competir, tienen que utilizar los recursos que tengan. ¿Por qué es recurso legítimo dar un golpe y en cambio no es recurso legítimo preparar algo o una trampa? Depende de quién lo diga y por qué lo diga, ¿verdad? Entonces, por este lado fue que he llegado al trabajo de género. El tema de los cuentos ha fet publicacions també. En els contes, la narració oral ha publicat alguna cosa, ¿no? He publicado El juego de las astucias y Mujer y mensajes sociales alternativos. Y el último libro, incluso, que es Tomar la palabra, Mujeres, discursos y silencios, es sobre esto: quiénes hablan, por qué hablan y sobre todo por qué algunos discursos les otorgamos credibilidad y a otros no. Lligat a la publicació que vau fer el 1983 d'aquest dossier de cultura popular, ens agradaria que expliquéssiu com es va fer l'obra i també la reflexió de com es vivia la festa, la cultura popular, tot l'associacionisme que vau copsar.
Cuando llegué aquí a Cataluña, ya he señalado que una de las cosas que me interesaba era el asociacionismo, pero también las fiestas y el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia, de alguna manera, se reflejaba también en otro aspecto, que es en el interés por el folclore. A mediados del siglo XIX, los románticos consideraban que a través del lenguaje popular, a través de lo que la gente decía, se podía encontrar el alma de los pueblos. Y los pueblos que estaban muy conscientes de que tenían un alma, lo digo todo entre comillas porque es una terminología del siglo XIX que no tiene nada que ver con la que usaríamos hoy, se dedicaron con mucho impulso y con buenos resultados a la búsqueda folclórica. Esto pasa en España, pasa en Euskadi con Caro Baroja, pasa en Andalucía con los hermanos Machado y pasa en Cataluña con una cantidad de folcloristas importantes, de verdad, que van juntando un montón de información y la guardan porque es un tesoro en términos de identidad. Claro, no todos los folcloristas eran progresistas. Aquí, por ejemplo, después de la guerra y durante el franquismo, se mantiene la investigación antropológica, pero no por manos de Serra y Pagès y los otros que lo habían hecho, sino por Amades, que lo que hace es recurrir en gran parte a investigaciones que ya se habían hecho, pero se mantienen las publicaciones y el interés por el tema. Y posteriormente ya se adecua a la terminología de las ciencias sociales y en lugar de hablarse de folclore, que en el fondo vendría a ser una especie de diccionario de las cosas, ¿no? Es decir, los folcloristas hacían listas de cosas, las ordenaban, las ponían en archivos, las ponían en museos, como si estas cosas tuvieran sentido en sí mismas. Y las ciencias sociales se hacen cada vez más complejas y la antropología, por supuesto, lo hace, y se rescatan estas cuestiones, pero como consecuencia de interacciones sociales. No nos interesa tanto, por ejemplo, como la forma de la olla, como qué es lo que se cocinaba dentro de la olla y quiénes lo comían y en qué circunstancias lo comían. Es decir, los objetos cobran significado solamente en relación con las actividades. Entonces se pasa a un modelo mucho más dinámico. Y esto es el paso que se da en todas partes de lo que podríamos llamar los estudios de folclore a los que serían los estudios de cultura popular. Lo que nos interesa no es los objetos en sí mismos, que pueden ser bonitos o no, y se pueden utilizar para una historia del arte y pueden tener todo el mérito que quiera, pero que tienen un significado solamente si los ponemos en el contexto de quiénes lo hacen, para qué lo hacen, quiénes lo utilizan, qué significado les da, cuál es la vajilla, por ejemplo, que se utiliza el día de la fiesta mayor, cuál es la ropa que se utiliza para determinada ceremonia. Esto interesa mucho más desde el punto de vista de la cultura popular. Estos son mensajes más dinámicos porque, por otra parte, todo esto nos muestra cómo va cambiando la sociedad. Y si nosotros vemos fotos de hace 100 años, veríamos que la gente celebraba las fiestas de una manera diferente, daba importancia a cosas distintas. Por ejemplo, una cosa parezca, bueno, existían las playas, ¿verdad? Estaban. El acceso a las playas era posible. Sin embargo, los baños de mar solamente comienzan a principios del siglo XIX y las señoras, las chicas, iban hasta la orilla del agua con una sombrillita porque se trataba de bañarse sin tostarse.
porque lo otro hubiera... Es decir, un uso completamente diferente. Estoy tratando de señalar que las mismas cosas pueden utilizarse de manera diferente o pueden utilizarse cosas diferentes para un mismo significado. Y por otra parte, el significado que se le da a las cosas puede ser positivo o negativo. Es decir, el tema de la cultura popular es muchísimo más complejo. Habla de todas las interrelaciones y habla de los significados sociales. ¿Y el trabajo que vau fer? ¿Cómo? El trabajo que vau fer, la obra Cultura Popular, ¿qué va a ser? Claro, ¿dónde? La obra de Cultura Popular que yo hice, lo hice a comienzos de los 80 del siglo pasado. Entonces, está hecha con un enfoque estructuralista, que era la corriente antropológica propia de la época. Una corriente que habla constantemente, ya lo hace Lévi-Strauss, habla constantemente de la necesidad de tener en cuenta la dimensión tiempo y el cambio en el tiempo, pero que no da herramientas para hacerlo en la realidad. Entonces, queda como un discurso bien intencionado. Y desde ese punto de vista, el modelo se complejiza mucho más después, con aportes que incluso no vienen del estructuralismo, como vienen, por ejemplo, de la ecología, de la antropología ecológica, que cuando se trata de incorporar el sistema del medio, entonces se ven estas interrelaciones. I a l'Institut Català d'Antropologia hi vau estar des del començament, no? Hi va haver un seminari de cultura popular, un seminari amb el Joan Prat i el Llorenç. Con el Joan Prat he trabajado bastante. Tú piensas que yo hace 20 años que estoy jubilada, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, Joan también, ahora sí, sí. He trabajado con Manuel Delgado también, que también está trabajando, tengo entendido ahora, en aspectos de cultura popular. Y en principio yo he tratado, después de que me jubilé, de no cargarme con demasiado trabajo, así que he hecho aportes más o menos puntuales, y lo que uno sí sigue siendo es una observadora de la realidad, ¿no? De los cambios, de las costumbres y esto, pero no he escrito los artículos sistematizándolo. No lo he escrito porque pienso que nadie es indispensable y que hay mucha gente ahora, que hay una masa de investigadores y de científicos, al menos aquí en Barcelona, aquí en Cataluña, que hacen trabajos muy interesantes sobre cada uno de los aspectos concretos, es decir, sobre cómo influye el turismo, sobre las costumbres alimenticias, sobre... Hay un montón de temas que hay gente que los está trabajando. Todo el tema de la festa, al carrer, las manifestaciones... Sí. ¿Va a hacer algún estudio de las romerías al Vallès? ¿Cómo? Romerías. Sí. Yo hice un estudio de las romerías que se hacen en San Feliu de la Conca, pero un análisis estructural, ¿eh? Es un análisis estructural, es un de más o menos de la misma época que saqué esto, en el cual lo que miraba es, basado en la teoría de la Gestalt, es decir, que la mente humana tiende a otorgar significado, a otorgar forma, y trata de compensar las cosas para que los números cuadren. Es decir, nosotros recordamos mejor una serie de números si podemos organizarlos de acuerdo a una pauta. Por ejemplo, son todos pares o cada número se saca de sumarle al otro una determinada cantidad, lo que nosotros queramos. Pero un patrón lógico. Un patrón lógico nos ayuda a recordar y a fijar. Entonces, el tema es que si nosotros encontramos regularidades de este tipo, formalizaciones de este tipo,
no es solamente un capricho de nuestra mente. Nuestra mente funciona así porque la naturaleza de alguna manera funciona así. Las flores tienen una determinada simetría. Si nosotros miramos la espiral de un caracol, tiene formas matemáticas que lo hacen. Es decir, tenemos una mente matemática porque de alguna forma también la matemática, porque formamos parte de la naturaleza y es la naturaleza se maneja con este tipo de organización. No vivimos en una organización caótica. Y esto es muy interesante por el asunto de la segunda ley de la termodinámica es, ¿quién la recuerda? Que dice que cualquier sustancia o cualquier cosa sobre la cual no se trabaja, no se impone otra cosa, tiende a disgregarse, tiende a transformarse en caos. Dice, fantástico, todo lo que tenemos a nuestro alrededor está cayendo lentamente en el caos, incluso nuestras propias mentes. Pero, sin embargo, y a pesar de esto, estamos rodeados de estructuras, no estamos rodeados de caos. No estamos rodeados de plantas muertas y de cadáveres desintegrados, sino de funciones. Es decir, que así como hay un impulso, digamos, hacia la destrucción, hacia la eliminación que existe, es decir, un desgaste, hasta el sol se nos está haciendo viejo, dicen, que nos preocupemos, pero dentro de unos cuantos millones de años ya no nos va a calentar, bueno, podremos pasar sin ello. Nosotros estamos rodeados de estructuras, estamos rodeadas de estructuras y estas estructuras significan que así como hay una tendencia a destruirse, hay una tendencia a reconstruirse, a generar orden y generamos orden nosotros y como parte de la naturaleza, estoy diciendo, ¿no? Y la naturaleza en sí misma genera orden, genera crecimiento, genera vida. Y la cultura normalmente lo que hace es codificar algunas de estas formas y utilizarlas, pero utilizarlas por distintos sentidos, o para dar sentido al medio en que vive, o para sacar provecho, en resumidas cuentas. Es un recurso. Cuando tú hablas de los sistemas de romerías del Vallés, aquí se daba, si uno se ubicaba en un punto central de San Feliu, estaba San Sadurní por un lado, estaba San Sebastián por el otro, y la gente recordaba de alguna manera esa situación haciendo a lo largo del año una romería grande a San Sadurní y una romería más pequeña hacia el otro, hacia... lo acabo de decir. San Sebastián. Sí. En esas condiciones, y estas se desplazaban en el tiempo 40 días una con relación al otro. El hecho de que las fiestas se desplacen 40 días en el tiempo es una adecuación cultural a la escasez de proteínas de la dieta tradicional que se comía. En las áreas rurales, sobre todo, se comía una comida basada fundamentalmente en la huerta y solamente se comía carne para las festividades. Entonces, poner las fiestas a una determinada distancia una de otra, era una manera de controlar la dieta, de mejorar la alimentación. Pero la gente en esas épocas sí que comía carne. Entonces, todos estos elementos son interesantes. Ahora, si uno les pregunta a la gente por qué hace esas cosas, no es necesario que lo sepan, la inmensa mayoría no lo sabe. Y después
que uno ha hecho un poco de investigación sobre ese tema, uno se transforma en autoridad sobre ese tema. Entonces, si uno va a preguntar sobre eso, dice, no, no, mira, yo no sé, pero había algo, puedes leer tal cosa, bueno, vale. Es decir, deja de ser posible obtener la información, con lo cual es importante cuando se analiza por primera vez toda una situación, porque después el hecho de haberla analizado se transforma en un elemento ya a tener en cuenta. Me gustaría preguntar, ¿com veieu l'associacionisme d'aquí, del país, de Catalunya? ¿Com veieu? Quan veu un estudi, miràveu la conducta de les associacions? España tiene unas determinadas características y Cataluña tiene otras, que es el FED diferencial, diríamos. Dentro de ese hecho diferencial, después podríamos ver un poquito por qué se da y cómo se desarrolla en Cataluña ese hecho diferencial. Pero una de las cosas más características es la capacidad de organización, que implica una capacidad de movilización. No es una casualidad que cuando se ha tratado de poner, digamos, en vereda a Cataluña por parte del Estado español, lo primero que hicieron fue poner presos a los Jordis. Los Jordis no tenían ningún cargo. ¿Qué responsabilidades se les puede decir? Bueno, es que las manifestaciones que se habían venido haciendo, aquellas manifestaciones multitudinarias, con la gente perfectamente organizada, aquello de ni un papel en el suelo, habían sido organizadas desde la sociedad civil, no desde la Generalitat ni desde ninguna instancia oficial. Es decir, y esto significaba que la gente reconocía liderazgos, acataba, cumplía disciplinadamente. Todo esto es muy interesante de señalar porque esto no se da en todas partes. Yo creo, pero esto son hipótesis muy... Eso, que el hecho diferencial catalán, el FED diferencial, antes de manifestarse de esta manera, se manifestaba como el hecho de ser un conglomerado de pequeños propietarios. Es decir, la masía, el negocio familiar, el auca del señor Esteve, es decir, en todo aquello, la gente se ligaba al territorio a través de las raíces que echaba en su finca, en su empresa, en su, esto que le daba sentido de pertenencia. Esto hacía que por una parte pudiera ser muy reivindicativo, pero por otra parte también cuidadoso. Es decir, no se trataba de destruir Barcelona, aquello no es, era aquello, la protesta anarquista de la Semana Trágica, poner bombas, no, eso pasó, pero no es lo significativo. Lo significativo o lo que ha permanecido es este tipo de estructuras. Y este tipo de estructura se correlacionaba también con cosas tales como el control de la población, el control demográfico de la población. Las pequeñas empresas no pueden mantener cualquier cantidad de hijos y si hay muchos hijos se hace complicado y se subdividen y desaparecen. Entonces, en Cataluña, desde los censos los dos últimos censos del siglo XIX, dan que una bajada tan grande de la tasa de reproducción que no nacían los suficientes hijos para reemplazar la población existente. Y esto planteaba dos cosas. Por una parte, el intento de controlar
que no se desmandara la población demográficamente. Pero por otra parte, también planteaba el hecho de que si no había población suficiente, sobre todo en las épocas que había mucho trabajo, había que recurrir forzosamente a gente que viniera de otras partes. Y esta gente que venía de otras partes venía no solo porque no hubiera trabajo en el lugar de origen, sino porque hacía falta mano de obra aquí. Así que desde ese punto de vista, incluso la burguesía más conservadora catalana no ha sido anti-inmigración. Cuando Pujol decía que catalanes son los que viven y trabajan en Cataluña, estaba diciendo, Cataluña necesita de unos y de otros. Y esto organiza una cultura catalana que en sí misma es muy poco proclive a aceptar los discursos de la discriminación y del racismo. Los partidos de ultraderecha aquí tienen muy poco peso en general. Normalmente, estadísticamente, en Cataluña se vota en cualquier elección más a la izquierda que el resto del Estado. Pero bueno, entonces ya son consecuencias de formas de organizaciones sociales. Exemples i coses de com ens interessa la mirada d'una persona que venia d'un altre món, sí, ja podem, i veia com funcionava aquesta societat, però a peu de carrer em refereixo, a part de... Una cosa muy evidente era la cantidad de las fiestas, muchas fiestas, con mucha participación de la gente. Esto me encantaba, me gustaba. Es decir, si por un milagro del destino, Dios no lo quiera, yo tuviera responsabilidades de gobierno en Argentina, fiesta que era el canto. Es decir, allí no hay fiestas. A ver, no hay fiestas. Existen las conmemoraciones patrióticas en las escuelas o los desfiles militares, pero la fiesta, como no sea una comunidad en conjunto que la hace, por ejemplo, los valencianos hacen unas pequeñas fallas en Mar del Plata, pero porque lo hacen ellos, pero no existe ese concepto. Ese concepto de la fiesta popular y participativa, la única que había tradicional eran los carnavales y se perdió hace bastante tiempo, así que no hay. Esto es un aspecto que me llamó mucho la atención. Y después de eso también la permisividad de la sociedad. Aquí no es que te digan, vístete como te dé la gana, sino que en la práctica todos, hombres y mujeres, pueden vestirse como se les da la gana y no van a ser ni bien vistos ni mal vistos por esto. Sencillamente se considera que esto es el criterio de cada uno. En una oportunidad, lo he contado en alguno de los libros, sí. Yo estaba en el semáforo del SNAC, que va pero por el lado de Plaza Cataluña, y miro al costado y había una mujer de mediana edad completamente desnuda, descalza. Entonces yo la miré, yo, la otra gente también la miró, la mujer evidentemente estaba bien, no le pasaba nada, no le estaba aquello, y cada cual siguió su camino sin decir ni pío. Ella, si ella andaba así, ya sabría por qué andaba desnuda por la calle. Es decir, ese tipo de tolerancia profunda, decir no, respetar la intimidad de las otras personas y cada persona tiene derecho a hacer lo que quiera. Y después, años más tarde, me vengo a enterar que cuando unas turistas en Argentina fueron a la playa y se quitaron el sostén, se empezó a remolinar la gente. Hubo tal revuelo que tuvieron que ir los bomberos a sacarlas de la playa. Me dice, bueno, no es el mismo tipo de sociedad. No es el mismo tipo de permisividad, no es el mismo tipo de convivencia. Pero estos son matices
que uno los ve cuando va viviendo en un lugar. Pero bueno. En relació a les festes, Barcelona, Sant Jordi, Festa Major, quina vivència? Sí, claro, las fiestas después también se relacionan, son más espectaculares cuanto más grande es la población. Entonces, si bien es cierto que en cada pueblo, en cada lugar hay, es evidente que la riqueza, el colorido, la cantidad de gente, la cantidad de participación que tenemos en las fiestas, por ejemplo, de Barcelona, pues son difíciles de superar, que tienen todas las fiestas, una cantidad grande de fiestas, y cada una de las fiestas además se caracteriza por hechos culturales, que en algunos casos son propios de toda Cataluña, en otros casos son específicos. Yo, por ejemplo, los panellets. Yo creo que sobre todo a partir de la escuela catalana y esto que les hacen hacer panellets a los pobres niños y comer panellets a los pobres padres, hechos por los niños, pero son rasgos culturales que se valoran como importantes, como positivos y que se celebran cada año, ¿no? La castañada, el asunto de la calzotada, todos estos elementos forman parte de las fiestas. Forman parte de las fiestas y se van difundiendo, porque, por ejemplo, los calzots eran de la zona allí de Valls, pero en la actualidad uno los puede comer en cualquier parte porque se ha generado como una demanda. A mí me causa gracia a veces cuando voy por aquí, por el centro, o paso por las terrazas de los restaurantes y aquello, hay muchísima gente comiendo paellitas. Y claro, estos son los turistas que se creen que la paella es la comida propia de España y que se creen que Cataluña es propio de España. Es una serie de errores. Entonces vienen y piden paella, pero la cocina catalana es muy variada, hay muchísimas cosas y evidentemente el plato típico principal no es la paella. En todo caso serán algunos otros arroces de la zona de Empordà y de todo aquello que son diferentes. Pero son todos matices diferenciales. A mí me gustaría, creo que para terminar esto, porque tendríamos que dar por terminado también enseguida, es señalar que una de las cosas importantes es que poco a poco, pero de manera más acentuada, las resoluciones sobre los aspectos culturales y de cultura popular en Cataluña se están tomando desde la misma Cataluña. Es decir que, si bien es cierto que la cultura popular no ha sido fabricada por la Generalidad ni desde arriba, sino que se hace desde abajo hacia arriba, también es cierto que en la actualidad la Generalitat tiene el poder para propiciar mediante apoyos culturales, mediante subvenciones, mediante todos los recursos que se tienen, porque las fiestas tienen parte del apoyo oficial también, la cultura popular. Y el tema es que eso obliga a ser estricto, no en definir lo que es cultura popular, porque es cultura popular es prácticamente todo lo que la gente hace, sino para definir qué tipo de cultura popular queremos defender y por qué. Entonces, creo que hay algunos elementos básicos a tener en cuenta. La cultura popular que se manifieste no puede ser excluyente, no puede ser
jerárquica y autoritaria, tiene que ser participativa, tiene que tener en cuenta a los demás, pero también y sobre todo debe a su vez generar participación, porque los eventos, las fiestas, los actos estos son de alguna manera las puertas que tiene la sociedad para participar. Y en algunos casos, aunque la participación es posible, no es fácil para los no iniciados. Estoy pensando, por ejemplo, en la sardana. Sí, claro que cualquiera puede ir y cogerse allí, pero si no sabes bailarlo de antes, saldrá al poquito rato, ¿verdad? Pero entonces, los talleres de preparación pueden no ser la parte más clara o más evidente de la fiesta, pero sí existen, las fiestas serán en sí más participativas, más amplias, conseguirán mejor el resultado de integración, porque no se trata de recordar a unos lo que son. Los catalanes tienen clarísimo lo que son, ya tienen sentido de pertenencia, pero se trata de que a través de las fiestas se abran puertas para que personas venidas de otro lugar puedan sentir que también están participando, puedan sentir que también están aportando algo. Y a mí me parece que esto es un problema de políticas sociales. ¿Es positiva que la Generalitat intervingui en la cultura popular? Yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario que la Generalitat no intervenga en el sentido de marcar contenidos ni nada, sino que cuando hay elementos que son destacados, de hecho ya lo hace. Es decir, cuando se dan, por ejemplo, las creus de Sant Jordi, yo tengo una, estoy muy orgullosa. Cuando se dan las creus de Sant Jordi, ¿qué es lo que se está premiando? Normalmente se están premiando labores participativas, labores que generan pertenencia, labores que implican determinados aportes. Y que si no lo haría la Generalitat, correríamos el riesgo de que solamente las ciudades grandes o los pueblos con recursos económicos o los sectores sociales con más importancia podrían tener sus fiestas y hacer sus fiestas y los otros sectores no. Entonces, yo creo que es un elemento para redistribuir los recursos que se puede utilizar, pero claro, se puede utilizar con sentido crítico, no cualquier cosa ni cualquier cultura popular. Si no vol afegir res més. Bé, això al final... Perfecte. També és molt rodó, diguéssim. No. Pensava, tendría que haber hecho mejor los deberes, porque para acordarme, por ejemplo, cuáles eran los folcloristas del siglo XIX y ese tipo de cosas, pero están las bibliografías. Idea original, Josep Albà i Toni Serés. Coordinació, Josep Albà i Rosa Canela. Realització, Manel Mesa Bertran. Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.